Para poder hacer nuestra fantástica figura, vamos a necesitar una hoja de 27 centímetros de largo y 19 centímetros del lado más cortico, del color que tú quieras. Y vamos a necesitar cuadrados de papel del color que tú quieras también, pero estos sí son obligatoriamente de 12 centímetros de cada lado. Con nuestra hoja de 27 por 19 centímetros, vamos a dividirla entre 3, es decir, del lado más largo. Vamos a dividir 27 entre 3, eso nos tiene que dar 9 centímetros, y vamos a hacer las guiñas donde correspondan. Y posterior a eso vamos a trazar los pliegues de esta forma. Eso es, muy bien. Ahora vamos a dividir a la mitad, llevando de borde a borde. Eso es, muy bien. Ahora vamos a llevar este bordecito hasta este pliegue de acá, que está al pie, para dividir por la mitad. Y una vez hecho este, vamos a hacer lo mismo ahora de este lado. Eso es, muy bien. Para finalmente tener 6 pedazos del mismo tamaño. Vamos a doblar las dos pestañas que tenemos al lado y lado. Vamos a llevarlas por ese pliegue, de tal forma que tengamos en total 4 filas iguales. Y ahora vamos a doblar cada una de las esquinas, llevando hasta su borde correspondiente. Yo voy a doblarla de esta forma. Muy bien, de esta forma, fíjate. Doblé esa esquina hacia el interior y pues vamos a repetir el mismo proceso en las otras 3 esquinas. Eso es, muy bien. Desdoblamos totalmente. Ahora vamos a fijarnos que al hacer esos pliegues nos han quedado como una especie de triángulo aquí y aquí. Pues vamos a mirar estos dos puntos, fíjate, aquí donde terminan los triángulos, nos va a servir como referencia. Vamos a imaginar que hay una línea que pasa por esos puntos y vamos a hacer un pliegue que pase por esos dos puntos de esta forma. Eso es, muy bien. Si desdoblamos, vamos a notar que efectivamente lo hemos hecho así. Pues vamos a hacer lo mismo de este lado de arriba. Eso es, muy bien. Desdoblaremos. Y ahora vamos a dividir por la mitad. Muy bien, y teniéndola de este lado, vamos a fijarnos cuál es el lado donde están estos dos bordes, fíjate, es este. Vamos a llevar este bordecito hasta este borde más largo que tenemos aquí, doblando por la diagonal, pero no vamos a trazar totalmente el pliegue, sino hasta aquí nomás. ¿Lo ves? Aquí tenemos un pliegue, pues esa diagonal nos tiene que quedar exactamente hasta este punto de este cuadrado y nos tiene que quedar perpendicular a ese pliegue de al pie, fíjate. Pues vamos a hacer lo mismo aquí abajo, tiene que quedar perpendicular a este. Eso es, muy bien. Desdoblaremos totalmente nuestro papel. Y ahora vamos a dividir como al principio. Vamos a llevar estas pestañas de los lados hacia adentro para tener 4. Muy bien. Vamos a doblar las esquinas. Y este paso es de mucho cuidado, fíjate. Voy a llevar este triángulo hacia adentro
fíjate. Eso es así. Y por estos pliegues en diagonal que hicimos anteriormente, vamos a llevarlos hacia afuera. ¿Los ves? ¿Ves cómo lo he hecho? Nos tiene que quedar una punta de este lado. Pues repetiremos el mismo proceso de este lado. Fíjate, voy a llevar esta parte hacia adentro y doblando por estos pliegues en diagonal, voy a sacar estas partes como hacia afuera. Y nos tiene que quedar dos puntas de esta forma. Incluso nos tiene que cerrar de esta forma, como una especie de rectángulo, un prisma. Muy bien, continuaremos realizando nuestra figura, ahora tomando nuestro cuadrado de 12 centímetros de cada lado. Empezaremos por trazar las diagonales de nuestro cuadrado, llevando de esquina a esquina. Eso es, muy bien. Al hacer esos dos pliegues nos ha quedado un punto de referencia en el centro, el cual nos va a servir para llevar estas cuatro esquinas hasta ese punto, doblando así. Una vez obtengamos esto, nos va a quedar como una cuadrícula, un cuadrado. Vamos a notar que estas dos puntas, hay un pliegue que las traza por toda la mitad y completándolas nos queda un pliegue central, el cual nos va a servir para llevar estos dos laditos hasta ese pliegue central, doblando así. Eso es, muy bien. Y desdoblando, vamos a hacer lo mismo ahora, pero del otro lado, girando un poco. Vamos ahora a hacerlos así. Eso es, muy bien. Ahora vamos a tomar cualquiera de las dos puntas que tenemos contrariamente. Yo voy a tomar esta y voy a tomar su contraria, es decir, la que está en la parte de abajo, y las voy a desdoblar hacia afuera, fíjate, y voy a llevar estos dos laditos hacia el centro, doblando por estos pliegues. Eso es, de tal forma que me quede así. Y vamos a notar que tenemos aquí 1, 2, 3 y 4 cuadrados. Bien, pues vamos a fijarnos en los que están a extremo, es decir, en estos, porque vamos a hacer una diagonal uniendo este pliegue con este borde, una diagonal más o menos así. Fíjate. Haremos lo mismo de este lado, voy a llevar este plieguecito hasta este borde. Muy bien, y vamos a fijarnos que al hacer esos dos pliegues se nos va a levantar esta parte de acá, fíjate, con esta esquina, pues voy a doblar por aquí para llevar todo eso hacia el centro con el objetivo de que no se me vuelva a desdoblar y que nos dé como la forma de nuestra caja. Fíjate, ya tenemos prácticamente el 50% de la figura hecha. Vamos a hacer lo mismo ahora de este lado. Muy bien, y cuando la tengamos hecha, hemos acabado nuestra caja de papel. Muy bien, pues como esta caja vamos a necesitar por lo menos otras 4. Y una vez las tengamos, vamos ahora a proceder con un poco de pegamento en barra, fíjate. Voy a proceder a aplicar en un lado de una de mis cajas, más o menos así, bien. Y voy a coger el lado de al lado
Sí, está este lado, fíjate. Apliqué pegamento tanto en este lado como en este. Y la voy a colocar en esta parte, fíjate. De tal forma que me selle en este lado y en la parte de atrás. Fíjate. Antes de hacer esto, te recomiendo que verifiques que efectivamente las cuatro cajas caben perfectamente. Mucho mejor si nos sobra algo de espacio. Bien, pues la otra vamos a hacer, vamos a pegarla así sucesivamente, pero esta sí no la voy a pegar en este mismo lado, por lo que me taparía totalmente por la parte de arriba. Entonces la voy a pegar en esta otra arista. Voy a pasarla para acá. Fíjate. Y voy a aplicar, como en la parte anterior, un poco de pegamento acá. Eso es, muy bien. Si cierro, efectivamente me queda totalmente correspondiente. Y vamos a hacer sucesivamente así con las otras dos cajas. Voy a pegar una acá y de últimas, esta me queda en este rincón. Muy bien, y pues dejando secar de 5 a 10 minutos, hemos logrado hacer nuestra figura, nuestros cajones secretos. Esta figura, escríbeme por aquí abajo en la barra de comentarios que lo has logrado. Desde luego, espero que te haya gustado este video. Si te gustó, por favor, dame clic en el botón me gusta de por acá. También recuerda enviar o compartir este video a tus amigos por medio de tus redes sociales. Suscribirte a este fantástico canal dando clic en el botón suscribirse y en la campanita para que no te pierdas los próximos videos.